¿Qué, vos que estabas ahí, qué fue lo que viste? ¿Entró o no entró a la bolsa? Primero, bueno, el video ya lo analizamos. Yo sabía que la bola no había entrado porque no tocó ni la raya del balón, no pudo tocar ni la raya, pero bueno, ya no se pudo hacer nada, ya no estaba en nuestras manos, pero sí, no entró del todo nuestro balón. ¿Sentís que llegaste a tiempo para salvar? Sí, porque la bola reacciona, a mí me da en el pecho, pero sí, le reaccioné bien al segundo intento y la saqué, pero antes de llegar a la raya. Hay que levantar la cabeza, viene Estelí, viene Guanacasteca, creo que todavía hay chance. Sí, claro, como te digo, venimos haciendo las cosas bien, quizás hoy nos quedamos con esa espinita del punto, pero así es el fútbol, lastimosamente a veces por cosas no podemos sacar el punto que teníamos. El equipo por mucho mejora en relación a lo que vimos ofensivamente contra Municipal, pero lógicamente todavía se ve como que en la parte defensiva falta un poquito de coordinación. Te vimos a vos yendo varias veces al banquillo, como diciendo, reclamando algo. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, sí, claro, creo que un poquito más de concentración, más comunicación, quizás por la huida de la gente, pero como decís, también atacamos bien y bueno. Ayer sentí que la derrota es culpa de los árbitros, en general. Bueno. No por el gol, sino por los minutos agregados, ¿sí o no? Creo que no. Bueno, de eso no te puedo hablar porque después viene, pero el gol nos queda a la espinita y te lo puedo asegurar que no fue gol. ¿El individual valora este como el mejor partido de tu carrera? Muy amable. No, creo que no hay. No había mejores partidos, gracias a Dios.